Avanza en el Coliseo Jorge Hugo Giraldo la segunda y última jornada del Campeonato Internacional de Gimnasia, que reúne cerca a más de 300 deportistas. Allí también hacen presencia delegaciones como Bogotá, Magdalena, Bolívar, Valle y Cundinamarca. El departamento de Antioquia sigue demostrando por qué tiene futuro en esta disciplina deportiva. Después de más de un año y medio, la gimnasia volvió a tener motivación desde las tribunas. María Ángel García tuvo una sensación particular en el International Gymnastics Cup. Pues eso ha sido súper chévere porque eso por un lado a veces nos presiona, pero también nos motiva, por lo que uno dice, wow, hay un montón de gente que me está mirando, entonces yo lo voy a hacer súper bien para que el mundo me reconozca. Bajo la atenta mirada de su madre Carolina Zapata, María Ángel, una de las gimnastas con mayor proyección en el país, no desentonó en cada rutina y aparato. Mi mamá siempre me dice que no es tanto como pensar en competir, sino pensar en disfrutar lo que hago, que yo he entrenado mucho para esto, que soy muy talentosa. Es muy fuerte físicamente y le estamos trabajando la fuerza mental, entonces, y todo lo coge muy rápido y le gusta mucho la gimnasia, ella ama la gimnasia, ella empezó a los 6 años y desde eso no ha parado. Esta gimnasta antioqueña en cada presentación demuestra un avance y a su vez se convierte en un ejemplo de renovación deportiva. Por ser chiquita se me facilitan algunas cosas, tengo buena expresión y buen manejo de las emociones como el miedo y la frustración. Ya se visualizan los olímpicos, ya lo hemos hablado y ya siente esas ganas de empezar a cosechar logros internacionales. En las rutinas obligatorias, María Ángel ocupa el primer lugar de la clasificación. Hoy en la segunda jornada en las rutinas libres buscará la definición del título.